Mi nombre es Valeria, Valeria Coutier, vengo de la ciudad de Miami, pero soy cubana. Tengo 27 años y estoy aquí, feliz, en Córdoba. Realmente llevaba mucho tiempo buscando doctores, no solo aquí en Latinoamérica. Busqué en Europa, busqué algunos en Estados Unidos y conozco a este doctor mediante mi amiga Diana, que ha venido varias veces de aquí. Tuve muy buena experiencia con él. Me gustaron sus resultados, obviamente. Entonces, por la pandemia no había podido venir antes, pero llevo casi un año más o menos hablando con el doctor y con todo su staff, que es maravilloso. Y estoy feliz aquí. Quería hacer el proceso porque no me sentía cómoda con los rasgos masculinos que aún quedaban, aún así teniendo un proceso hormonal y todo lo demás. Hay huesos que tenemos masculinos, las transexuales, y queremos eliminar, queremos quitar esos rasgos y esas partes del cuerpo que no nos gustan, y creo que este es el mejor procedimiento, facialmente hablando, para feminizarnos y sentirnos más cómodas con nuestra imagen. Amor, me sentí querida, amada, mimada, me sentí acompañada, sabía que estaba en buenas manos. Entonces fue todo muy cómodo. Aparte que vinimos un grupo de amigas, y entonces también siempre me sentí cómoda desde el primer momento que hablé con él, porque he hablado con otros doctores antes, por cámara, porque como todos sabemos estábamos en pandemia. Paz y tranquilidad, que es lo que uno necesita, y seguridad para hacer una cirugía como esta. Me pidió varias fotos y yo le dije, o sea, le pedí a él su criterio. Yo no sabía sobre. Yo quería hacerme la cirugía, pero no sabía qué tenía o no tenía que hacerme. Y él me envió un mensaje diciéndome lo que él consideraba era lo mejor para mí. Y las hice. Hice procedimiento de frente, reducción de frente. Me puse pómulos, nariz, fue mentón, nuez y pómulos. Dolores no sientes, es muy incómodo. Incómodo es porque es una cirugía muy grande, pero dolor realmente no sentí. La primera noche, que todo el mundo piensa a lo mejor que es la peor, para mí fue divina. Después, al otro día, sí comencé a sentir más incomodidad, se comenzó a hinchar mucho más la cara, obviamente, es una cirugía grande y tienen que saber la realidad. Pero dolor, dolor no sientes, simplemente sientes un poco de incomodidad. Creo que he tenido todos los resultados que he querido hasta ahora. Llevo solamente 10, 15 días, más o menos. Y mírenme, seguramente van a poner fotos delante y mírenme ahora. Soy como una mariposa salida del capullo. Bueno, no le diré solamente un 10 al doctor, le diré un 10 a todo el staff, porque aquí hay no solo una sola persona, aquí hay enfermeras, hay muchas personas que trabajan con el doctor y todos son excelentes. Me sentí cómoda y feliz con mis resultados antes y después. Muchas personas piensan que esto es una cirugía para personas un poco mayores. Yo tengo 27 años y estoy pensando en esta cirugía hace mucho tiempo atrás. Es una cirugía que tampoco cuesta $2, pero si ustedes tienen el dinero, la posibilidad y lo pueden hacer, háganlo, porque les va a sentir una seguridad increíble y va a ser algo positivo para ustedes, en mi punto de vista y en mi experiencia.